Hola cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Vicen. El día de hoy les traigo un video muy interesante, muy particular. He notado sus comentarios y claro, voy a tomarme la libertad de poder atender esos comentarios tan hermosos y tan bellos, XD, de cómo grabo yo el audio interno. Como que eso nos causa mucha curiosidad y créeme que este tip yo lo noté en diferentes videos, pero lo adapté a mi forma, obviamente. Quiero también decirte que no es un audio de calidad, es un audio de forma casera, ya que Android se puso niña y ya no nos deja grabar los audios internos en las capturadoras. Cosa que creo yo debería estar muy, pero muy consciente el server de que necesitamos grabar nuestros audios internos para nuestros gameplays, nuestras llamadas o nuestro no por. Entonces, lo primero que quiero decirte que esto va a depender del celular que tú tengas. En mi caso es un Moto G6 y bueno, lo que yo utilizo aquí, por ejemplo, para este gameplay es el juego en ultra porque yo quería grabar la lluvia bien bonito, así bien hermoso y cómo se escuchan mis patitas. Así, corriendo. Entonces, bueno, lo primero que te tengo que decir es que dependerá mucho de tu calidad, de tu forma de jugar y sobre todo de la necesidad que tú tengas. Así que, bueno, quiero que observes y escuches esto. Pumpa lobby, papi. Y bueno, lo primero que necesitamos es... Y bueno, lo primero que necesitas hacer, obviamente, irte a la Play Store y buscar grabador de pantalla, como quieras, y bajar esta que dice AZ Screen Recorder. Ya que la bajaste, obviamente, yo no lo descargo porque ya lo tengo, jeje. Necesitas cierta configuración. Aquí es lo vital. Quiero que observes aquí que las diferentes resoluciones van a depender, y eso es lo principal, de tu dispositivo. Según el mío, soporta esa cantidad, pero no. Fíjate la que le puse. Los fotogramas siempre la pongo en 25, obvio. La tasa de bits es como la fluidez que tenga. Yo siempre se la dejo igual en 5. Ve aquí, yo te estoy hablando, pero tú puedes ver mejor. Y siempre checa que puedas grabar el audio interno. Es súper facilito, papá. Entonces no necesitas mucho, únicamente de eso, ¿vale? Y ya de ahí pues vas a abrir el juego. Güey, ¿y cómo le hago para grabar aquí? Bueno, súper fácil. Lo único que tienes que hacer es... fíjate cómo tengo aquí mis manos libres. Lo que yo hago es un auricular escucho y el otro lo pegué al micrófono con cinta de aislar. No hay gran ciencia, crack. Tú ingéniatela. Yo creo que no es tan difícil. Fíjate bien, hasta adapté la goma para que si quiero lo quito y puedo ponerme los dos audífonos y jugar. O si estoy grabando un gameplay, obviamente, pues le pongo el audífono. Entonces no es tan difícil. Es bien facilito, créeme. Entonces, cinta de aislar, eso siento que hace que el sonido no se salga y obviamente tienes que tener en consideración que las grabaciones externas, como del audio, tu voz, pueden influir en el juego. Pero no pasa nada, crack. Y bueno, como te diste cuenta, es un ritual muy sencillo, no pasa nada, es un Padre Nuestro que debes de tener en cuenta si tú quieres grabar. Y bueno, espero que este video te funcione, la verdad es que es muy bonito jugar, yo la verdad disfruto más jugar sin grabar, te voy a ser honesto. Aunque a veces las jugadas que me salen digo, what the fuck, o cuando me matan bien fácil también, lo mismo, es mutuo el asunto. Sin embargo, pues creo yo que es súper divertido ver y practicar de esta forma, donde los demás puedan ver tu talento. Entonces, inténtalo, me dices si te funcionó. Cuídate mucho, te dejo aquí unos videos como siempre. Y por favor dale like, compártelo, suscríbete, porque de eso le estamos echando ganas. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye.